se realiza en la Ciudad de México el 10º desfile de alebrijes monumentales. Alrededor de 200 alebrijes creados por diferentes grupos, entre colectivos particulares y escuelas, desfilaron por 10º año consecutivo desde el primer cuadro capitalino al monumental Ángel de la Independencia. Cientos de personas apreciaron estas criaturas alegóricas producto del imaginario popular. Venimos a presentar nuestro alebrije que hace acto honor a los lobos mexicanos que están en vía de extinción. Es una manera de presentarlos, de hacer saber que tenemos la obligación de cuidar nuestras especies naturales y es una manera en que nosotros queremos que ustedes también nos apoyen. La imaginería popular, los mitos y la vida cotidiana son la base de inspiración para la creación de estas coloridas y vibrantes artesanías, inventadas en 1936 usando técnicas de cartonería y que cada año deleitan a miles de visitantes. Pues me encantaron todas las esculturas, todo lo que vimos, está muy bonito. Y pues sí, fue algo muy hermoso venir aquí con mi hermana y con mi amigo. Datos proporcionados por el Museo de Arte Popular, organizador del evento, afirman que el desfile ha sido visto por más de 16 millones de personas. Los alebrijes permanecerán en exhibición en una de las más emblemáticas avenidas de la capital hasta el próximo 6 de noviembre. Esos alebrijes participan en un concurso, en el que el primer lugar se llevará un premio de $3,000, el segundo premio será de $2,000 y $1,500 para el tercer puesto, los cuales serán determinados por un jurado de expertos en el ramo. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.